guretzako bakarrik izango den hiririk nahi. Besteena ere izango den hiri bat nahi dugu. Beti baitira eta beti baikara besteak. Hemen gaudenok ere bagara inoren besteak. Baztertuak, zapalduak eta besteratuak, sarriegi. Bestelako Bilbo bat, gure Bilbo. Hemen eta orain, eraikitzen jarraitzeko aukera dugun Bilbo. Añurruti San Francisco Bilbao City. Herritarren gantik eta herritarren gana iritsi behar den Bilbo bat. Eta espekulazio finantziarioan edo irigintza espekulazioan oinarritu baino, beste balore batzuetan oinarrituko den hiri bat garatu nahi dugulako. Elkartasunean, anistasunean, sexu parekidetasunean, justizia sozialean. Urruti ikusten dugu egungo Bilbo balore hauetatik. Eta behar izan horiei eta bestelakoei erantzungo dien Bilbo hori beharrezkoa da, ezinbestekoa. Eta batez ere gauza bat argi daukaguna da, guk ez baldin badugu aldaketa hori planteatzen, nork egingo du orduan. Momentu honetan gu gara aldaketarako, alternatibarako proposamen bakarra. Eta hori da sinestu eta praktikan jarri behar duguna. Elkarrekin egingo dugu bide luze hau. Eta orduan ikusi ahalko dugu zer nolako Bilbo izan nahi dugun. Zer nolako Bilbo amesten dugun. Zer nolako Bilbo eraiki nahi dugun. Edo zer nolako Bilbo bizi nahi dugun. Añurruti San Francisco Bilbao City. Irian ditik. Tain gertu dena. Pueden llamarlo crisis a este expolio a las clases populares, pero no es más que la consecuencia lógica de un sistema que provoca consecuencias como las que recogía una pared de Bilbo hace no mucho tiempo. Denunciaba esa pintada que en la ciudad del mejor alcalde del mundo la gente se suicida por no tener vivienda. Por supuesto, el ayuntamiento se apresuró a borrar semejante acto de vandalismo, porque es más barato y rápido invisibilizar la protesta ciudadana que garantizar el derecho a la vivienda de los cientos de personas que desahucian al año en esta capital, en Bilbao. Es curioso ver cómo la derecha discute de cara a la galería sobre la conveniencia o no de la Eurocopa en Bilbo, pero enseguida se ponen de acuerdo para aplaudir el desembarco de Alibaba y los 40 ladrones de la Troika el 3 y 4 de marzo en Bilbao. Podemos asegurarles que no estaremos con Azkuna, Urkullu, Lagarde, Almunia ni Rajoy para dar la bienvenida a las y los saqueadores de lo público. Y si acaso, lo haremos desde la calle, junto con los miles de personas que allí se concentren para gritarles que no les queremos aquí. Porque lo que queremos y necesitamos es otro Bilbao, otra Vizcaya y otra Euskal Herria. Un Bilbao que se libere de ese paternalismo ridículo y caciquil que actualmente soportamos. Un Bilbao que se libere de esa apuesta por convertirla en una ciudad escaparate, una ciudad sin alma, una ciudad de fachada que abandona al contenido por el continente, que deja a las personas y a los barrios olvidados para centrarse en la famosa milla de oro. Pero que nadie dude de que con grandes o pequeños pasos como el de hoy, con el trabajo de las concejalas y el concejal, con el trabajo de todos vosotros y vosotras, lo estamos construyendo. ¡Ánimo, ta aurrera!